Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Cuento del caimán. Bueno, una mentira pues, que se llama el caimán viajó en una lata de zinc por toda Sanare hasta llegar en Caracas. El caimán iba en una lata, iba en su casa y cayó una lata y iba con su cuatro, iba tocando por todo eso. Mi perro, mi nero y yo íbamos cantando por toda la sabana. Cuando lo estaban bautizando, que a él le dijeron que quién quiere ser padrino de él para bautizarlo, y entró su burro y su perro, y él dijo que ya sabía cuáles eran sus padrinos. Hay que reaccionar, despierta.